Yankee, where are you? Can you guys make a break for us? Someone there! Guys! Guys! Listen, hey! We need to get out of here! I can only carry some of you! I'm the number.
down, it'll take Carla with it. Who fed you that? Rieger? I ran the numbers. I don't want to do this, Finn. Let's go. I don't want to fight. We'll talk. After I disable the reactor. Finn, look! The reactor is still going critical. Soon we won't be able to stop it. No! I am not going away, Ben! Hey. Please, Ben, I'm telling you the truth. That's a start. I shouldn't have lied to you about
Spider-Man. Thank you.
Kid. We'll take care of him. Did you see his face? You did good, Spider-Man. Thanks. Who is he? That guy? He's our Spider-Man. Together, we're stronger.
imagine that having your own neighborhood Spider-Man is pretty creepy. Looking good, Haley. This is where we come from, yeah, we did it. City on my back, I'm committed. This is where we come from, yeah, we made it. Now the whole team's celebrating. We like, forget the things you probably thought you knew. A new day is approaching, turn the records in the room. I grew up on the same name, I know I'm not exotic. Need it on the hard times, but the hard rides, how you made it. Anticipated, highly decorated. The whole team is winning, so you're ready. The victory is all mine, and everything is all mine. Still can't get over that suit. So cool. Gotta be me. Yeah, you do. Pete, does his job ever get easier? Some of it, yeah. Some things never get easier, though. Roxxon did this uptown because they saw us as disposables. Me, Rick, Finn. All of them. I think part of our job is making sure they can't get away with it. We'll add it to the Spider-Man oath. Go time? Go time. Mátenlo.
worldwide uprising with a group known as the Underground. While the Wellcome Corporation deals with a rash of lawsuits, newly elected City Councilwoman Rio Morales addressed the media yesterday. Cabe preguntarse, ¿cómo lograr que los trabajadores perciban la importancia de la eficiencia de su labor y la de los puntos de interés nacional? La estrategia económico-social con el Estado cubano enfrenta la sus principios de desarrollo del empleo y la transformación de los ingresos. Cabe preguntarse, ¿cómo lo...? Perciban la importancia de la eficiencia de su labor y la de su empresa para satisfacer sus necesidades y aspiraciones. ¿Cuáles son los mecanismos para fomentar el valor del trabajo? Sobre este tema nos comenta la periodista Lisandra Sexto. Buenas noches. Si hablamos de empleo en nuestro país, vale tomar en cuenta frases acuñadas desde la percepción social, como esa de que en Cuba se puede vivir sin trabajar. Algunos también han agregado una nueva profesión para quien ejerce como rey del invento. Pero más allá de este guiño a la cultura popular, si hablamos de economía con seriedad, tendríamos que preguntarnos qué se está haciendo desde las políticas económicas para darle al trabajo el justo valor que debe tener en una sociedad como la nuestra, es decir, una sociedad a la que le urge el desarrollo de todas sus fuerzas productivas, una sociedad que durante años ha subsidiado productos y servicios y ahora apuesta por reordenar el peso de esa carga y favorecer a quienes realmente lo necesiten. ¿Puede darse el lujo nuestras finanzas de que haya personas sanas en edad laboral que vivan del invento? Primero hablemos de algunas causas. En los últimos años, el salario no ha crecido en la misma medida que lo han hecho los precios del mercado y el comercio liberado. Esto impacta de manera negativa en la remuneración económica y en la satisfacción de las necesidades materiales e incluso emocionales de cada persona. Vale aclarar que según expertos de las ciencias sociales, el ejercicio de la profesión está ligado a otros aspectos como el amor por lo que se hace, la satisfacción de tener una vocación o ser útil. El viceprimer ministro y titular de Economía y Planificación, Alejandro Gil, reconocía esta problemática y aseguró que era hora de darle al trabajo el verdadero valor que tiene la sociedad y que para eso había que diseñar ingresos más atractivos. Por eso la transformación de los ingresos, salarios, los subsidios y pensiones son un punto esencial en la estrategia que es, en definitiva, la respuesta concreta que desde la economía se le puede dar al dilema del empleo. Si analizamos con detenimiento las 16 medidas de la estrategia, estas se complementan para crear bases en el sector productivo que favorezcan el incremento de los ingresos. Y no me refiero solo al ya anunciado incremento del fondo salarial, sino que esto incluye el incremento que puede llegar de mayores niveles productivos. Veámoslo así. Al eliminar el límite en la redistribución de las utilidades, se rompe el ciclo de que no hay productividad porque los salarios son bajos y los salarios son bajos porque no hay productividad. Existe otro reto concreto, que es el de crear más empleos, tanto en el sector estatal como en el no estatal. Ya lo anunciaban ayer, pronto el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social habilitará un sitio digital para publicar ofertas de trabajo. Este sitio es el que utilizan de manera interna las direcciones municipales de trabajo, donde cada ciudadano puede ir en busca de oportunidades laborales. El número de ofertas varía, pero hoy rondan las 50.000 opciones. Otro punto a favor es que en 2021 se crearán más de 200 proyectos locales que generarán bienes, servicios y empleo dentro del propio municipio, lo cual también forma parte de la estrategia que busca fortalecer el desarrollo local. Si consultamos las cifras del comportamiento del empleo, vemos que en 2019 más de 20.000 desocupados se incorporaron al trabajo. Solo en el sector de la educación regresaron a las aulas más de 5.000 maestros luego del incremento salarial. Sin embargo, el número de desocupados en la actualidad supera el 500.000 de cubanos en edad laboral. 500.000 que a partir de enero necesitará equiparar sus finanzas a la de resto de los trabajadores y pensionados que recibirán el incremento de sus ingresos personales. 500.000 que deberá adquirir su canasta familiar normada y pagar los servicios según las nuevas tarifas. Atraer a esas personas hacia el sector productivo es una tarea posible que depende al menos de dos variables. La primera, medidas económicas.
económicas para desarrollar instituciones productivas fuertes en todos los sectores. Y la pregunta nos devuelve al inicio de nuestro comentario. El valor que desde el punto de vista social tiene el trabajo y el trabajador. Esa persona que aporta, ya sea en el sector estatal o desarrollando su propia iniciativa. La estrategia, al apuntar al desarrollo de las fuerzas productivas, al dar mayores incentivos para la exportación, al liberar la contratación de fuerzas de trabajo en el sector agropecuario, va trazando el camino para que el trabajo sea la fuente principal de ingresos de la población y que el aporte laboral sea eficiente para la economía y para la satisfacción personal de las necesidades de cada cubano. Siga nuestros comentarios económicos los viernes en el espacio. Buenas noches. That's my job. Call me back. Sí. Quiero. Thank you.
You should go. Police will have to hire you. I had a repeat client I was with. Got real used to waiting. Listen, hearing this sound running on a tight schedule. A sound on a schedule? Something on a schedule. Whoa, alliteration. Thank you.
Greyhounds. That's right. Flying Diamond Company used to take the Ferry over from Jersey. Work for him was good money. Then he got busted. He's how your dad found out about the problem. Not that it was me, but a thief was making it big in New York, and your dad volunteered for the case. I could feel him closing in. I had to try and guess which would be worse. I told him. That'd have been me. I don't know what I'd do. That can't be the only reason Dad cut him off. Not if he fessed up. Just wasn't Dad. Hey, Miles. Catching up on the backlog out of the way for Apex. No rest for the Spider-Man? Nope. Speaking of which, I'm not going to be swinging behind you and constantly looking over your shoulder now that I'm back. Trust me. And I have some stuff I should take care of. Like what? Can I help? Need to find a job. Freelancing with the Bugle is great, but I'd like something steady. Have you thought about teaching? You're pretty good at it. Honestly, no. No. Maybe. I'll think about it. Call you soon. Thank you.
Underground is hanging around here for totally normal, non-criminal reasons. Hey, y'all, it has been a good week for Harlem. Spider-Man stops the paper, Rio Morales is elected to city council, Roxxon Plaza is closed for good, and Simon Krieger is in jail. Whoa! Bonus, I passed my citizenship test with $20! Still love you, China. Gonna miss your hand. Okay, okay, back to back. In an attempt to save face, my work here. Blocks around are alive with sound. What you're looking for is light. Distinct. Light, huh? Okay. Oh my God.
Something distinctive. Like a little present from the underground. Just for me. Listeners, you all know that I pride myself on truth, integrity, and facts. I've been tough on this new Spider-Man since the disaster on Broadway. For good reason. The kid screwed things up so bad, even the original model would have looked much better than his costume. The classic is not that bad. But today, I must also that the city is rallying around. Underground.